Hello, hello. Hello, hello, teacher. How are Good you, afternoon. Guadalupe? Good Fine. afternoon. Good afternoon. Very punctual. Nice. It's good to see you. Okay, we're just waiting for the rest. And I would like to know, have you learned or have you practiced the verbs in past participle? So, it is part of the well, the session number one is actually about the past, well, the passive voice, remember? So when we use the passive voice, what does change in the verb? Hello, teacher. Hello, Vanessa. How are you? Fine, and you? I'm very well, very well. Thank you for asking. Thank you for asking. And have you watched the videos of this session today? Or did you watch the videos yesterday? Did you work in the platform? I watched yesterday. Okay. So which section did you or which part of the session number one have you covered already? En qué parte se han quedado? Okay. Which is the session or the exercise that you're done? ¿Cuáles han terminado, guys? Okay, so today I'm going to ask you. Ahora le voy a preguntar a usted. Welcome, Jorge. How are you today? Good afternoon, teacher. I'm fine. Everything good. All right, excellent. Okay, so there we have Vanessa. All right, nice to see you. Hello, Ivania. Nice to see you as well. And Rita, are you there? Yes. Excellent. All right. Okay, guys, let's start right now. Let me show you. Well, we were talking about passive voice yesterday, so I hope you have done this already. Now, you should have watched, ya tuvieron que haber visto este video, right? And remember, guys, we need to know the verbs in past participles. Have you practiced those verbs in past participle? No, teacher. Okay. Guys, it's very, very important that you practice the past participle, okay? Super, super important. It's really necessary. Okay, so talking about like a short review, what is a passive voice, guys? What is passive voice? Or why do we use passive voice? Do you remember? When we don't know who did the action. Exactly, right? It's sometimes it's obvious, sometimes it's unknown, or we don't want to mention who made the action. Exactly. Basically, that's it. And I have some examples. Remember yesterday I showed you this a little bit this little chart. Okay? With this little chart, we have simple present, we have present continuous, we have past simple. Or simple past continuous, which is something that we're going to review today if we have the time. This is the session number two. So we will talk about the simple past and the past continuous differences. All right, now we also have present perfect. You remember present perfect? A little bit? No? Nunca estudiaron present perfect? Yes.
Ah, okay, very good. So, as you see, the present perfect is basically auxiliary have plus a past participle. Por eso I insist, right? We need to know the past participle of the verbs. All right, Eden Nilsson, Josué, ayer no lo vi ahí a Josué. Ah, como no, aquí está. All right, what is going on with the rest? ¿Y lo demás qué pasó? All right, me hace falta Lorena. Lorena is missing. Ellen Nilsson, is your camera or your microphone working today? Teacher. Yes, Jorge. Lorena not here today. Lorena is not here. Okay. Thank you for letting me know. So, welcome. Rita, what is going on with your camera today? Yeah, sorry. You're hiding, guys. I forget. Ajá, you forgot. Lo olvida o lo olvidó? It's something different to say, I forget. ¿Y cómo lo digo en pasado? How do you say it in past? Forget. I forgot, right? I forgot to turn on the camera. But that's why I'm here to remind you, okay? Hello, Mayra. Are you there? Oh, Mayra is actually it's not a student, it's actually the coordinator. All right, so there are some other missing. So I don't have Ellen Nilsson. Are you there? Eden Nilsson is not here either. Gustavo, all good? Ahí estamos con Janina. Very good, guys. All right, it's nice to see you one more time. And thank you for being connected. Now, this is present perfect, so we have some examples, and I would like you to give me more examples of passive voice, okay? Let's see, 2, 4, 6, 8. Okay. Good, guys. So, ahora tengo un par de ejemplos. Now we have some examples on how to make the passive voice. Super easy, right? Imagine we have the simple present here. I'm sorry? Hey, good afternoon. Now I can hear you. Your microphone is working. Okay. So this is the first example, okay? He delivers letters. He gives the letters. What would be the passive voice here? Look at this chart. How do you form passive voice with simple present sentences? Here it is, the example. Uh-huh. Verb to be, the past. The verb to be, very good. And the past participle of the verb. So, how do you form the passive? Remember, in passive voice, we don't have to mention the actor or the performer of the action, all right? So, how do you say this expression in passive voice? What is the object? En este caso, el objeto como que se vuelve más importante, right? The object is like more important. So, letters. What would be, hello? The letters, exactly, the letters, okay? What is next? The letters? Was. Or where? What do you think, guys? Vamos bien porque estamos ocupando el verbo to be, pero como estamos en simple present, sería de forma presente. Okay, let me show you one more time. Yeah? Mire, cake is made. So how do you form the passive voice with this? Up. The letters are. Are, exactly. The letters are. And what would be the past participle of this verb?
This is a regular verb, guys. So that is very easy. Come on, come on, come on, come on. Delivery. Delivery? Eso es. Delivery? Delivered. Delivered, exactly, with the ED. All right, that's it. The letters are delivered. Now, if we have something in past, he delivered the letters. How do you form the passive voice with this example, with the other example? The only thing that will change will be the verb to be. So? The letters? The letters? Was. But the letters here are plural, remember. In this case, mm-hmm. Where is for plural where? And was is for singular. Mm-hmm. Where? So the verb is where. And the same verb, the delivered. That's it. Easy, yes. Now we have present perfect. He has delivered the letters. Uh-huh. The letter has been. Has been. Are you sure? Mm. Muy bien, muy bien. Pero has been. Why has and not have? Have been, exactly. Okay, so the letters have what? Been delivered. Good job. Hey, applause, guys. All right. Vamos entonces a ver una vez más. Let's see if this is in present perfect. So you change it to either have or has been. When you use have or when you use has? You use has when this is singular. Singular, uh-huh. Or especially for the third person, right? Because have is also used with I, all right? So it's basically just used for the third person. And what are the third person subjects, guys? He, she, it. Very good. Now, let's see. There is one for future example. I will make a cake. Meaning, how do you form the past participle or the passive voice? Will be. Okay, siempre ocupamos el verbo to be. ¿Ok? Y después el verbo principal de forma. En past participle. Okay? Participle. The past participle. Ok, so help me do this. Ajá. Yes, the last one. Vamos solo con esta. Yo no lo veo que estén participando mucho, guys. And it's very easy. Si se fijan, no hay, pues, no tiene mucha ciencia el passive voice. Lo que sí es de aprendernos los verbos. That's it. All right. So he has delivered the letters. He will deliver the letters. So how do you give me the passive voice? The letters will be. Will be. Very delivered. Good. Easy, right? Very good. Let's see. Let me give you another example. Vale, se los voy a mandar ahí en el chat. In case you want to have them. Hey, have new faces today. Bueno, no tengo new faces, sino que nuevas personas conectadas, pero no las estoy viendo. Alberto, hello. Samuel, hello. We didn't. I didn't see you yesterday because you were helping Lorena, I guess, with her computer, right, Samuel?
or not? Alberto, what happens with your camera? Come on, introduce yourself with me. Yo sé que todos se pueden, pero yo no me los puedo, guys. So I need to know you, okay? I just remember Guadalupe, Jorge, Ivania, Gustavo, Ellen, Nilsson, Yanira, Rita, Rita, Glenda también, Samuel, I don't remember you introducing yourself yesterday. Josué, yes, and Eden Nilsson as well, and Vanessa. Alberto, you were not connected yesterday, were you? No, teacher, I'm sorry, because yesterday I was in Chalatenango. I don't have a signal. You didn't have signal. Oh, Chalatenango, it's really difficult to have signal, especially if you are like in the highest areas, right? When I go to El Pital, no connection. There is no connection there. I understand that. Sorry. It's okay, but welcome, welcome. Are you driving? No, I am going to bus to San Salvador. In the bus. Oh, you're on the way to San Salvador. All right, you're on the way, all right? On the way to San Salvador. All right, so Well, thank you for being connected, and let us know when you when you're done, since I know that there is a little background in the bus, right? So nice to meet you, Alberto. We will talk later, okay? Nice to meet you too. Mm-hmm. Thank you. Thank you. My name is Vilma Landaverde, by the way, okay? And Samuel, hello? Hello, teacher. Hello. Good afternoon. How are you? Fine. Everything is fine, all right? Tell me about yourself. Everybody introduced themselves yesterday, so it's your turn. I study at the Francisco Gaviria. I study. I like Santa Tecla. You live in Santa Tecla? You live in Santa Tecla. No, I don't live in Santa Tecla. I live in Suchitoto. I live in Santa Tecla, all right? How long have you worked in the company? Five ¿Cómo lo decimos, guys? I have worked... yo creo que ya lo han visto. Ya me dijeron por ahí que lo habían visto. I have worked... in this company, y después dice, for 5 years, right? O nos dice, desde, I have worked Taco Trans since, y ahí digo since, por ejemplo, hace 5 años, since 2016 or 17, something like that, okay? O nunca han visto el present perfect, guys. Ahora vamos a ver, ya vimos el passive, ya vi, y vamos a ver la diferencia entre past continuous and simple past, ¿ok? But the last example, vamos a ver otro ejemplo. Let me see. With the same, talking about letters. He is delivering. This is present continuous, meaning he is delivering the letters. How do you form the passive voice? Remember, the verb to be, but if it's in present continuous or in past continuous, we should use what? The letters? Huh? Is going to be. Maybe. But that would be for future. But this is in present continuous. In this case, take a look at this example. It's telling. Present continuous is making a take. Uh-huh. Look. ¿Cuál es el verbo to be, guys? Present continuous. Is are.
un present continuous. Being, all right? Being, ahí está, being. So, help me. The letters? ¿No? Están siendo entregadas, ajá. Are being delivered. Are being, very good. Are being delivered. That's it. ¿Y si fuera past continuous en lugar de is? Was. Was? Where, porque estamos hablando de las letters, son las cartas, entonces hablamos en plural. That's why we use where. That's it. Easy, easy, easy. Okay. Do you have any questions with these examples, guys? What with the passive voice? No? No way. Okay. Yo espero que ya hayan visto los videos porque pues ahí les dan más información de cómo, formar un past, bueno, el past participle usando un passive voice. Now, guys, I would like you to focus on this. Vaya, ¿cómo se forma el passive? Haciendo un... We need to form the structure with the verb in past participle. For example, we have some verbs. And let me see if I have a list of verbs here. Solo vamos a ver los regulares ahora porque veo que la pronunciation no me la están diciendo tan bien. Así que ahora vamos a practicar eso de delivered, porque digo delivered y no delivered, como hay, hay personas que podrían confundirse. Tell me any regular verb, guys. For example, study, regular verb. Another regular verb, live. Another regular verb. Need. Want. I'm sorry? Need. Need. Very nice example. I like it. Mm-hmm. We have dry this. Teacher. Right is not is irregular. The what is the past of this verb? Right. No, dry. Dry. Oh, dry. Tampoco es regular. It's not regular. Ahorita solo quiero saber de los verbos regulares. Why? Porque en lo que nos lo que considero que necesitamos pulir es la pronunciación de esos verbos en pasado, especialmente de los regulares, que solo son los que terminan con ed, and they are the same. Simple past and past participle. El mismo es el participio y su pasado, ¿verdad? En cambio, drive, drove, ¿cuál es el past participle? El pasado es drove y el past participle es. Ajá. Driving. Driving, ¿así? No, driving. Ah, ese no es past participle, ese se llama present participle, los que van con ing, ¿ok? Entonces se dice drive, perdón, no es driving, ese es driven, ¿ok? Driving con ing y driven es el past participle, ¿ok? Así que, por el momento, yo considero que the irregular verbs are easier. Creo que son más fáciles porque, pues, la pronunciación no considero que sea muy complicada. But talking about regular verbs, we tend to mispronounce the ed ending. Ajá, more regular verbs, guys. Come on. Ayer les pedí que aprendieran. Teacher. Touch. Touch. Mm-hmm. Yeah, touch. Mm-hmm. Vamos, guys. Five verbs. Solo cuatro me han dicho, guys. Come on. Todos los que estamos, solo cuatro personas me han dicho un verbo irregular. Sorry? Can you repeat, please? Accept.
Accept. All right. Accept. Okay. Any other guys? Enjoy. Enjoy. Okay. Enjoy. Close. Bye. And then? Close. Close. Okay. Very good. Vaya, espéreme. Voy a hacerlo más pequeñito. This is super big. Okay. Vaya, ahí tenemos algunos. Por ejemplo, tenemos tres terminaciones. Siempre en inglés, los verbos regulares generalmente cambian con una D o una ED, right? They always change for with an ED. What happens if the verb in of study that finishes with the Y? Carry, for example, carry, study. What happened? How do you form the past? We change you the Y. You change the... Change the Y and change it for the Latin I, and that's it. And you add the ED. All right, carry the same thing. So we'll be carried. For live, what is the past? Lived. When they finish already with the D, with that E, solo se le agrega la E, right? D. What about went? ED. ED. Okay, need? ED. Yeah. Doge. Doge. How do you Ouch. Say the past participle? Sorry. Accepted and enjoyed. Vaya, ¿sí saben la regla, guys? ¿Quién sabe la regla que nos explique por qué en algunos casos decimos wanted y decimos needed, pero en los demás no decimos carried, o no decimos lived, ni touched, ni enjoyed? ¿Ah? ¿Alguien sabe eso? Do you guys remember something about it? Deliver. Deliver. Ok, hay tres sonidos, guys, de los EDs, de los verbos regulares, ok, ¿cuáles son? Un verbo, uno de los verbos se pronuncia con una D al final, ok, por ejemplo, studied, lived, carried, enjoyed, ¿ya? Esos son sonidos de D, ok. ¿Saben cuándo se pronuncia cada una de ellas? Cuando se pronuncia una D en esos verbos, guys. Touched. Touched. Enjoyed. Aquí también una D. ¿Ja? Vaya. Qué silencio, guys. ¿Sí o no? No lo saben. Yo no creo que nunca hayan visto esta regla. Right? Solamente quiero enfatizar el past participle de los verbos porque a veces no me los dicen correctamente. All right. The other cases, for example, touched, aquí pronuncio una T, ok, touched, right? Vamos a ver, work, le pongo work y pronuncio también una, ¿qué creen que ustedes? ¿Una D o una T? Worked, what do you hear? Worked. One T, okay. ¿Y de qué depende cada cosa de esas, guys? Vaya, la regla principal que sí que es, quiero que la noten y que no se les vuelva a olvidar, ¿verdad? Porque me extraña que nadie se los haya comentado o no se recuerdan o you didn't pay attention. Así que... we don't remember, teacher. You don't remember, but hay que ser sinceros. Yo sé que estas cosas en todos los cursos se los explico porque siempre hay personas que no me pronuncian bien esa ED. Entonces, tenemos la única diferencia, chicos, y eso sí para que
Yo sé que a veces es como que, ¿y por qué? ¿Cuándo pronuncio la D y cuándo pronuncio una T? When do I pronounce either D or T? Todo depende de cómo se pronuncia el verbo al final, ¿ok? ¿Se acuerdan que tenemos sonidos voiced y voiceless? De eso sí se acuerdan, más o menos. El voiced es cuando nosotros ocupamos nuestra garganta para hacer la pronunciación del verbo. Por ejemplo, la b, b, b. Quiero que todos se toquen su garganta y sientan si su garganta les vibra. B, ¿vamos? B, 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 b. ¿Sienten o no sienten? Vaya, el sonido de la C es como puede ser K, K, Q, ¿ya? O puede ser sí, ¿verdad? Sí, escuchen el s y toquen su garganta. ¿Sienten esa vibración? ¿Sí o no? ¿Do you feel it? Yo no la siento. Entonces, eso es un voiceless, porque no uso mi garganta cuando estoy pronunciando estas letras. Ok, vamos con la D, por ejemplo. La D y la T ya están en los verbos pasados, ¿verdad? Esa pronunciación, por ejemplo, de delivered, studied, lived, ya tienen ese sonido de D. Bueno, tienen sonido de D y los otros tienen sonidos de T. Pero, ¿qué pasa con los verbos que terminan ya con D o con T? O sea, hablando en forma base, ¿verdad? Want termina con... con la T, ¿verdad? O sea que ya no podría hacer ese sonido, ¿verdad? Ya no, porque ese sonido de la T que lo uso o lo digo cuando estoy hablando de los voiceless sounds, cuando estoy hablando de los, digamos, sonidos que no necesitan vibración, ahí ocupamos una letra T, ¿ok? Ahí decimos... o pronunciamos, mejor dicho, la T al final. Si es voiced, o sea que si ocupo mi garganta, ahí pronuncio una D. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Yes? ¿O lo estoy confundiendo más, guys? Teacher, I have a doubt in the pronounce. I you remember... have a doubt. A doubt. I remember before I explained it. Like the word the finally and consonant, the pronounce is with T. I don't know if it's correct. I remember. That's remembered. Okay. What do you mean? When I, for example, the word work, the finally consonant. It has a consonant at the end, which is the K. Finally, mm-hmm. The finally, the consonant, depend the pronounce the T. And the letter D, when I finally... letter vowels. No necesariamente. We don't have to focus in this case if the ending of the word or of the verb. Esto aplica no solo para el verbo, aplica también para los adjetivos, okay, que terminan así. Todo depende de su terminación y no necesariamente de las vowels. Siempre que son vowels, eso sí, Rita, tiene mucha razón. Los sonidos de vowel, los sonidos de vowel sí se pronuncian con una D, ¿ok? Por ejemplo, let's see which verb. Bueno, tenemos por ejemplo carry, que aunque sea una Y, pero sí es considerado como otra, una, digamos, una vocal adicional en algunos casos. Entonces, el verbo acá termina como un sonido de K.
carry con un sonido de I, por ejemplo. Todos los que terminan con vocal sí se pronuncia con una D al final, ¿ok? Si son verbos regulares. Ahí sí tiene razón. Sin embargo, Rita, ahorita le voy a explicar más a profundidad cuáles son los voiced y los voiceless. Los voiceless tenemos la letra B, B, o sea, la letra B, la C, la F, G, G. Ocupa su garganta para pronunciar, por ejemplo, beg, beg, I'm begging you, beg. Y si se acuerdan que siempre se dobla la consonante, ¿verdad? Cuando tenemos una vocal en medio de dos consonantes. Beg, d, g, d. ¿Escuchan con la G? G, ocupo, no es mi garganta, ¿ok? Entonces tenemos la B, la G. Y F, ¿qué piensan con la F? Hagan el sonido de la F. ¿Suena o vibra su garganta? No, ¿verdad? Entonces no va ahí. G, H, H y J. Sh, sh, all right. B, digamos que la J también incluida ahí. L, la L, ¿pronuncian la L? Oh, como que van a decir Larry or something. Oh, oh, esta sí vibra un montón. ¿Sí se siente en su vibración? Oh. Sí se pronuncia. También la M, ¿ve? ¿Sienten la vibración? Vaya. La N también. O P, la P. Si yo pronuncio P. ¿Sienten que vibra su garganta? No. No, thank you, Vanessa. Solo Vanessa siente su vibración, ¿verdad? Los demás, como que, guys, esto es súper importante, ¿ok? De eso depende que ustedes estén pronunciando bien. Y si pues no quieren hacer esto que les digo, aunque parezca loco, ¿verdad? Como cuando yo les digo, miren, enséñenme sus dientes cuando pronuncien la V. Pero si no lo hacen, chicos, se les va a olvidar, ¿verdad? La cuestión es que necesitamos repetir también. N, la P, entonces no se incluye aquí. Vamos con la R, como rose, también es vibradora, ¿ok? R, S, T, U, V, la V también, la W, W, all right? Y también, quiero ver cuál otra, W, X, Z, oigan la Z, Z, la Z, ¿ok? Ahora, veamos las que nos vibran. Tenemos la C, la F, la J, la K, work, ¿ok? Ahí solo pronuncio un sonido de T al final, worked, worked, ¿ok? Vamos a ver cuál sigue. Tenemos la GH, laugh, por ejemplo, los verbos que terminan con GH se pronuncian como F. Tenemos los de SH, por ejemplo, wash. Tenemos la CH de watch. Wash y watch, ¿verdad? ¿Cuál otra? De S, después de la S, tampoco pronuncio siempre la T. S-T-U-V, después de la X. Aquí podría poner la Y porque se acuerdan que se toma como vocal, ¿verdad? Vaya. En estos casos, chicos, yo sé que me pueden faltar algunas letras. C, D, E, F, G, H, K, L, M, O, P. Ah, la P me faltó también aquí. The S, the T. Y así. Estos son sonidos, valga la redundancia, como insonoro, ¿verdad? ¿Ok?
que sí ocupamos nuestra garganta y con los voiceless no ocupamos nuestra garganta. Lo que ocupamos es nuestra boca. Solo exhalamos aire. ¿Ok? Etcétera. Sí me copian, ¿verdad? Ahora sí sabemos cuáles son voiced y cuáles son voiceless. Obviamente, depende del final, ¿verdad? Live termina con V, lo pronuncio con una D al final. Work termina con K, lo pronuncio con una T, ¿sí? Worked. Accept. ¿Qué pasa con accept, need o want? Fíjense, estos ya terminan con D y ya terminan con T. Entonces ahí es cuando yo agrego la sílaba adicional, ¿ok? So, how do you pronounce it? Want, want. Sílaba adicional, additional syllable. How do you pronounce this verb in past? Como ya terminan con T y ya terminan con D, ahí sí agrego la sílaba. Ahí sí pronuncio esa ED. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí yo digo begged. Beg, no digo begged, no digo worked, no digo touched, no digo enjoy it. All right? Simplemente agrego un sonido nada más de do, do o de t. Ok. Pero como ya tenemos el verbo que termina, por ejemplo, need, termina con D. Entonces, su pasado es, how do you say it? I'll be waiting here. Vaya, alguien me tiene que contestar. I'll be waiting here. Let me know. Needed. Needed, es extra, ¿verdad? Ahí es que tengo que pronunciar la ED, solo en estos casos. ¿Cuál es la regla entonces? La excepción en la que no pronuncio la ED, sino que solo, bueno, que sí se pronuncia la ED, perdón. ¿En qué circunstancias o cuáles excepciones? Se los acabo de decir. I just told you. So, needed, wanted, finish in T or D. T or D. Gracias, Vanessa. Mire, solo usted va a manejar bien esos GD porque solo usted me está participando. Justamente, vaya, otra vez, chicos. ¿Cuándo es que pronuncio la ED nada más en los verbos regulares? Por favor, si los escucho otra vez, yo ahora lo voy a poner a leer porque tenemos una reading activity. Y no quiero que van a decir need en lugar de needed, porque si tiene la ED hay que pronunciarla. Pero cuando no pronuncio la ED, ya se los dije, ¿ok? En terminaciones de ciertas letras, por ejemplo, si son voiced o voiceless, ¿ok? Sonoras o insonoras. Estamos. En esos casos ocupamos una D. Si es sonora, o sea que mi garganta me vibra, y especialmente con estas letras. B, G, J, L, M, etcétera. Ejemplo, aquí tenemos live, lived, termina con V. Veamos carry, miren, carried. Tenemos la R, por ejemplo, un verbo que termine con R, guys. Deliver, ajá, deliver. Deliver, miren, delivered. No va a ser delivered, ¿verdad? ¿Ok? Estamos. Ahí es que quiero que ustedes se enfoquen. No pronunciar la ED cuando no es necesario. Solamente se pronuncia justamente como dijo Vanessa. Cuando es los verbos tienen el sonido de T o de D. ¿Ok? ¿Alguna consulta con eso, chicos? ¿Y hay algún, no sé, un tips o algo como para no mezclar? Porque sí es fácil como confundirse, mezclar la pronunciación. Aparte de las reglas que ya sabemos, pero no sé si hay algo que nos dé como un poco más de un truco para aprendérselo más fácil.
Pues simplemente saber el sonido si es voiced o voiceless. Ahí está. Ajá. Si, si su garganta le vibra con live. Oigan, live. Vibra. Ok. Grave. Ber. Oigan, si vibra. Si vibra su garganta, entonces tiene que sonar como una D al final. Entonces no digo becked. Ah, por ejemplo, miren, tenemos plan y termina con una N, plan. ¿Qué pasa? Siempre hay que doblar, recuerdan la regla, ¿verdad? Si tenemos un monosílabo, un verbo monosílabo, y tenemos que está una vocal en medio de las dos consonantes, siempre lo doblamos, siempre, siempre, siempre. Planned. ¿Por qué no digo plant? ¿Por qué no digo plant? En lugar de pronunciar una D, ¿por qué no pronuncio una T? I plant. ¿Qué es eso? ¿Qué verbo se le viene a la mente? Plant con una D y plant no puedo decir con T porque entonces estoy hablando de plantar. Estoy hablando de un verbo completamente diferente. ¿Ok? Entonces, planned y plant. Sí escuchan la diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el verbo? Hey, yo planté un árbol cuando estaba chiquito. ¿Cómo lo dirían entonces? I planted. Plant. Ese es el presente. Planted. Planted, porque termina con T, ¿verdad? Vaya, si se fijan, dos verbos diferentes que los podríamos plant. Confundir, ¿verdad? Entonces no puedo decir plant, porque el verbo, ok, es un voiced verb, tiene un sonido vibrador, entonces yo pronuncio una D al final. Ese sería el tip, ¿verdad, Yanira? No. Yanira, creo, no, ¿quién preguntó? Rita, yo, perdón. Ajá. Sí, ok. Sí, Rita. Sí, eso sería el truco. Ajá, dígame, tell me. Can you give us the videos with this topic for we can practice? For this topic? ¿Quiere que le mande un video? And voiceless. De For voiced and voiceless. Vaya, yo se lo voy a mandar en otro ratito, ¿ok? Y ahí lo van a ver. Miren, hay unos videos en 2 minutos, lo terminan, ¿ok? Solo pongan atención en que si es un sonido con vibración y si no, ¿verdad? Entonces, si no vibra su garganta, el sonido es de una T al final. Miren, worked, touched, washed. No es washed, ¿alright? No es watched, ¿alright? Y eso. Básicamente, solo cuando terminan con T, por ejemplo, o decide. Este termina con E, pero el sonido al final, acuérdense que la E nunca la pronuncio, ¿verdad? Simplemente pronuncio la consonante, que es en este caso una D. ¿Cuál sería el pasado? Yo decidí estudiar inglés porque es importante. How do you say it? I decided. Decided, súper fácil, ¿verdad? No se les olvide, con la T y con la D nada más es que se pronuncia esa sílaba extra, ¿ok? Any other question? Yo les mando el video, Alberto, don't worry. Any other question, guys? Vaya, entonces ya sabemos el past participle. ¿Cuándo podemos omitir, guys, el by cuando estamos hablando de un passive voice? Ya les pedí que vieran los videos antes y si no, pues yo se los voy a poner. Y la idea es que discutamos las cosas en la clase, pero si ustedes pueden ver el video antes, mucho que mejor. ¿Ok? Passive, bueno, siempre que ocupamos el passive y ocupamos by es porque ahí sí decimos quién o quién fue el actor de,
de las cosas, ¿verdad? Then, ya terminamos esta, el knowledge check. ¿Cómo es que se pronuncia, guys, por ejemplo? Oh, ¿cuáles son los cuatro sonidos que tiene la letra O? ¿Se fijaron? Hay cuatro sonidos que tiene la letra O. Ajá, el más común es el O, ¿ya? ¿Ya? All right, ¿cuál era el otro? No vieron el video. You didn't watch the video, guys. Ajá. Tampoco lo vieron este video. Ok, vaya. Entonces se los pongo rapidito y me dicen, me dan más ejemplos. You can give me more examples about pronunciation. This is how the letter O is pronounced in the following words. Pronunciation. The letter O. Part A. Listen and practice. Notice how the letter O is pronounced in the following words. Not. Top. No. Don't. Do. Food. One. Love. Remember to play the audio program as many times as you need to. Ajá. Vamos a ver cómo se pronuncia entonces. Díganme un ejemplo ocupando, por ejemplo, el sonido primero, como el not. ¿Alguna palabra similar? Shot. Shot. A shot. Ok. Dot. También el punto. Muy bien. Thank you. What else? Stop. Stop. All right. Una O bien, bien clara, ¿verdad? What? Ahora, cuando digo no, don't. Otro ejemplo ya con ese O. 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 Vaya, es otro sonido. Por ejemplo, el de U, tenemos el do, el food, el cool. Y tenemos el ua, 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 ua. Este es O, O, U. Y el otro sería como una ua, ua. ¿Ok? Son tres pronunciaciones diferentes. Anyways, one. Ahí ustedes love. Pueden ver el video más remember adelante. To play the audio program as many times as you need to. It is important for you to notice the difference on pronunciation. We want you to practice a little bit more, so pronounce the following practice, words. Practice, practice, practice. Vaya, ahora sí, vamos a ver, leamos estos, guys. Lock. Lock, ok, ¿qué sonido es? Como el de O. Simplemente, ajá. The other one. Done. Done. ¿Qué sonido es? O. O. Ajá. O, U, ¿verdad? O, done. The next one. Soon. Soon. El sonido justamente como una. U. Como una U, ¿ok? Vamos el otro. Grow. Wrote. ¿Qué sonido es ese? O. Oh, 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 vea, como hello, all right, nice. El otro. Come. Come. Come, la pura O, ¿verdad? Come. Ok. Own. Own. Your own, own, all right. Own. ¿Ese qué sonido own. Es? O, U, au o O. 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 O, con O, O, U, ¿verdad? Vamos, el otro. Es hot. ¿Verdad? Justamente una O. El otro, que hay gente que a veces me dice wo, ¿ok? ¿Verdad? Nunca les ha pasado que hay gente que dice wo. Really. Como que fuera chino, wo shi, wo shi. No. Ese sería entonces, how do you pronounce it? U. U, se pronuncia U. Con U. Si se fijan, hay, es... ¿Cómo saber cuándo pronunciar cada uno?
Créanme que yo quisiera saber así como en español para decirles, miren, así es como las esdrújulas, las graves, las agudas, así se pronuncian, así también se pronuncian esas. Pero en inglés, si se fijan, hay una gran variedad de pronunciación. Ejemplo, la H a veces es muda, pero en hotel no es muda, ¿verdad? Sí, si se fijan en eso. Y créanme que yo me he rebuscado con personas nativas y para saber, mire, ¿por qué pronuncian aquí así? O cuando pronuncian, por ejemplo, la U y la O, como umbrella o university, dos formas diferentes. Nadie lo sabe, simplemente así lo dicen. Y sigo averiguando, ¿verdad? Sigo averiguando, en algún momento voy a saber esos tips, primero Dios. Ok, hoy sí, entonces ya terminamos con esta parte. We're done with this. Let's continue with them. So we are here, 1.5. Help me read. Vamos a ver, ¿a quién me quiere ayudar a leer? Who wants to read these instructions? Super hot. Hey guys, como extraño tener aire en estos momentos. I wish I have air conditioning. In this class, participants, acuérdese con la S, damos el plural, okay? Will be able to listen and practice a conversation between people asking for a given information. Participants will also identify the passive. Identify. Uh-huh. The passive with by in context. Okay, with by in context. So students or participants will be able to listen and practice a conversation. Chong, 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 no es chong, ¿verdad? Yeah, conversation, chong, all right? Conversation between people asking for and given information. Okay. Vaya, aquí nadie ve estos videos entonces, guys. Nadie los vio. Nobody watched these videos. No tuvieron tiempo, ¿verdad? Yo sé que pasan bien ocupados. Vaya, traten de verlos, please. Okay. Este es solo de un minutito, así que let me play it. Y ahí pueden ver, ¿verdad?, cómo se está utilizando el passive voice sin necesidad de ocupar el by, ¿ok? ¿Por qué? Porque es información que es bien general. Por ejemplo, el euro es utilizado en toda la Unión Europea. Europe is used, right? Is used. Y no dice by, ¿ok? Simplemente dice in the European Union. Asking and giving information. They do so by using passive voice. Hi, are you ready to listen to the conversation? This time we will listen to two people asking and giving information. They do so by using passive voice, but this time in simple present. Try to identify the sentences. I will underline them for you as soon as the conversation is over. Conversation. I need some information. Part A. Listen and practice. Hello? Oh, hello. I need some information. What currency is used in the European Union? Where? The European Union? I think the euro is used in most of the EU. Oh, right. And is English spoken much there? I really have no idea. Huh? Well, what about credit cards? Are they accepted everywhere? How would I know? Well, you're a travel agent, aren't you? What? This is a hair salon. You have the wrong number. Vaya, solo me ha subrayado ahorita dos, ¿verdad? Pero ¿cuál es el otro que ustedes pueden identificar que es un passive voice? So, you see, what currency is used in the European Union? The euro is used in most of the European Union or the EU. Okay, where is another sentence or where is another expression in passive voice?
Is English spoken much there? English is spoken, yeah. English is English spoken? Yes, English is spoken there. Okay, sí, el inglés es hablado ahí. Okay, nice. The other one. Look. Credit cards. Credit cards are accepted. Or are they accepted everywhere? All right. Vamos a ver, ¿cuál es el último? Okay, solo son esos cuatro. That's it. Were you able to do it before I did? Nice. Now I want you to answer the following question. What three things does the man ask about the European Union? Write your answers on our discussion box. Okay. What did the man ask? Bueno, chicos, mañana vamos a seguir. Terminen de ver este video, porfa, y los videos anteriores. Y nos vemos el día de mañana. Okay. Miren, chicos. Yo sé que eso tengo que hablarlo con mi mero mero, con mis meros jefes, pero solamente les comento, ¿verdad? Obviamente yo lo tengo que el hablar 70% con mi jefe de los traders. De que el otro lunes tengo una cita en el seguro y no me acordaba, ¿verdad? Entonces voy a ver, no sé a qué horas la tengo, si podemos cubrir esa clase. Espero yo sé que a ustedes no les gusta estar en clases los viernes, pero si en caso no pudiera, yo les voy a pedir ahí, yo voy a hablar con mi jefe, le voy a mandar la foto de la cita que tengo en el seguro, y pues si no se puede, chicos, yo voy a ver cómo le solvento, ¿verdad?, para cubrir esta clase. Y voy a hablar con mi jefe, ya sea para este viernes, obviamente que también ustedes tienen que decidir si este viernes que viene, que es el 16, ¿verdad? Ah, no, sería el 17, perdón. Yo sé que no tenemos clases ese 17, pero si en caso yo el lunes tengo una cita y no alcanzo porque vivo lejos, ¿okay? No alcanzo a dar mi clase porque la tengo en San Salvador, ahí estaría viendo con ustedes y con mi jefe, ¿verdad?, cuándo podría cubrirles esa clase. Así que ustedes también lo pueden decidir, ¿verdad? No quisiera hacerlos así como que, mire, este viernes vamos a tener clases. No, sino que sea en consenso. Ustedes lo pueden hablar. Igual yo voy a hablar con mi jefe porque sí es una cita importante que tengo. Podríamos cubrirla ya sea este próximo viernes o el otro próximo viernes, que es 24. Así que solo se los dejo saber. Igual voy a hablar con mi jefe porque sí, esa es una cita importante que tengo, no la quisiera perder. Solamente se los comento, ¿verdad? Para que ustedes me digan, ¿verdad? Ahorita voy a hablar también con mi jefe porque no me acordaba que tenía esta cita para el próximo lunes. Así que van a disculpar, pero sí, esa cita es importante. Necesito saber cómo estoy de mis exámenes, ya estamos viejitos, ¿verdad? Y hay que hacer un par de exámenes, que saber a ver cómo estamos de salud. Bueno, yo les escribo cualquier cosa y mañana también yo les confirmo, ¿verdad? ¿Ok? Nos vemos el día de mañana, chicos. Okay, teacher. Muchas gracias por estar en la clase, chicos. Feliz día. Ok, nos vemos mañana. Gracias. Bendiciones. God bless you guys. Have a good afternoon. Bye bye. Bye bye. Bye bye.